hearts to pray the Holy Rosary. Family, be who you are. Familia, sé lo que eres. Let us maintain the spirit of prayer. And as we pray this Holy Rosary, let us pray for all families in the world, for our families and the families of all those in the world. Al iniciar el rezo del Santo Rosario, ofrezcámoslo por todas las familias, nuestras familias y las familias del mundo entero. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Contemplaremos los misterios gozosos del Santo Rosario. We will contemplate the joyful mysteries of the Holy Rosary. Primer misterio, la Anunciación a la Santísima Virgen. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. The first joyful mystery, the Annunciation. The angel Gabriel was sent from God to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos ahora de la exhortación apostólica Familiaris Consortio, las palabras del Beato Juan Pablo II a las familias. En el designio de Dios Creador y Redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer, el cometido que ella por vocación de Dios está llamado a desempeñar en la historia. Brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres. Let us listen to the words of Pope John Paul II in his apostolic exhortation, Familiaris Consortio. The family finds in the plan of God, the Creator and Redeemer, not only its identity, what it is, but also its mission, what it can and should do. The role that God calls the family to perform in history derives from what the family is. Its role represents the dynamic and existential development of what it is.
Each family finds within itself a summons that cannot be ignored and that specifies both its dignity and its responsibility. Family, become who you are. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce a todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Madre y Reina de las familias, ruega por nosotros. Ave. Ser la madre cercana, discreta, comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El rosario, en efecto, en su sencillez y profundidad, es un verdadero compendio del Evangelio y conduce el corazón mismo del mensaje cristiano. Joyful mystery, the visitation. During those days, Mary set out and traveled to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Segundo misterio, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: "Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?" Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us listen to the words of Pope John Paul II. The family, which is founded and given life by love, is a community of persons, of husband and wife, of parents and children, of relatives. Its first task is to live with fidelity the reality of communion in a constant effort to develop an authentic community of persons. The inner principle of that task, its permanent power, and its final goal is love. Without love, the family is not a community of persons, and, in the same way, without love, the family cannot live, grow, and perfect itself as a community of persons. Escuchemos las palabras del Beato Juan Pablo II. La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer, esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor. Así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como una comunidad de personas. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Mother and Queen of Families, pray for us. Ave. Dio a su hijo único
para que todo el que crea en él, no parezca, sino que tenga vida eterna. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores. Se les presentó el ángel del Señor y les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador. The third joyful mystery, the birth of our Lord. The time came for Mary to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Now there were shepherds in that region living in the fields. The angel of the Lord appeared to them and said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. Today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Messiah and Lord." Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las palabras del Beato Juan Pablo II en Familiaris Consortio. Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su coronación. Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por esto pierde su valor la vida conyugal. Let us listen to the words of Blessed John Paul II in his letter Familiaris Consortio. According to the plan of God, marriage is the foundation of a wider community of the family. Since the very institution of marriage and conjugal love are ordained to the procreation and education of children, in whom they find their crowning. When they become parents, spouses receive from God the gift of a new responsibility. Their parental love is called to become for the children the visible sign of the very life of God, from whom every family in heaven and on earth is named. It must not be forgotten, however, that even when procreation is not possible, conjugal life does not, for this reason, lose its value. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce a todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Madre y Reina de las familias, ruega por nosotros. Abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. The fourth joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple. There was a man in Jerusalem whose name was Simeon. When the parents brought in the child Jesus, Simeon took him in his arms and said, "Now, Master, you may let your servant go in peace,
for my eyes have seen your salvation. Simeon blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. And you, a sword shall pierce your heart, that the thoughts of many hearts may be revealed. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us listen to the words of Blessed John Paul II in his apostolic exhortation, Familiaris Consortium. The very experience of communion and sharing that should characterize the family's daily life represents its first and fundamental contribution to society.
the relationships between the members of the family community are inspired and guided by the law of free giving. By respecting and fostering personal dignity in each and every one as the only basis for value, this free giving takes the form of heartfelt acceptance, encounter and dialogue, disinterested availability, generous service, and deep solidarity. Thus, the fostering of authentic and mature communion between persons within the family is the first and irreplaceable school of social life, an example and stimulus for the broader community relationships marked by respect, justice, dialogue, and love. The family is thus the place of origin and the most effective means for humanizing and personalizing society. It makes an original contribution in depth to building up the world by making possible a life that is, properly speaking, human, in particularly by guarding and transmitting virtues and values. Escuchemos las palabras del Beato Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. La misma experiencia de comunión y participación que debe caracterizar la vida diaria de la familia representa su primera y fundamental aportación a la sociedad. Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la ley de la gratuidad, que respetando y favoreciendo en todos y cada uno la dignidad personal como único título de valor, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda. Así, la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se convierte en la primera e insustituible escuela de sociedad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias, en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor. La familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. Colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Mother and Queen of Families, pray for us. Ave. Tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social, mucho más que un reformador, mucho más. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, sister. I'm gonna speak in both languages, okay? Queridos hermanos, los que están aquí parados. Padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. The fifth joyful mystery, the child Jesus lost and found in the temple. Each year, his parents went to Jerusalem for the feast of Passover. As they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos las palabras del Beato Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar en cuanto comunidad íntima de vida y de amor. Si la familia cristiana es comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja y los padres e hijos en cuanto familia han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo. Deben ser en la fe un corazón y un alma sola, mediante el común espíritu apostólico que los anima y la colaboración que los empeña en las obras del servicio a la comunidad eclesial y civil. Let us listen to the words of Blessed John Paul II in his apostolic exhortation Familiaris Consortio. The Christian family is called upon to take part actively and responsibly in the mission of the Church in a way that is original and specific, by placing itself in what it is and in what it does as an intimate community of life and love at the service of the Church and of society. Since the Christian family is a community in which the relationships are renewed by Christ through faith and the sacraments, the family sharing in the Church's mission should follow a community pattern. The spouses together as a couple, the parents and children as a family, must live their service to the Church and to the world.
they must be of one heart and soul in faith. Through the shared apostolic zeal that animates them, and through their shared commitment to works of service to the ecclesial and civil communities. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce a todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Madre y Reina de las Familias, ruega por nosotros. Ave, ave. Por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. We intercede for our Holy Father, Pope Francis, for all of his needs, intentions, his discernments, for his physical and spiritual protection, for all the graces he is in most need of to guide the Church in this historic moment, to lead all families to the heart of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor vanished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be of the promises of Christ. Amen.